Banpaís, siempre de tu lado, presenta la sección Economía. Este día se registran nuevas rebajas en los carburantes, quinta para las gasolinas y sexta para el resto de los derivados del petróleo. Sin embargo, para los consumidores estas rebajas son una burla y sostienen que los costos siguen siendo elevados. Nada, una burla porque usted sabe que cuando las subes son lempiras y bajan centavitos, que es una burla jugar con el pueblo. Siendo caro, 90 lempiras. Sí, caro, 94 y fracción. Demasiado, ya uno no le rinde. Mira, ahorita le acabo de echar 500 pesos, no llegó, pero ni a medio tanque. Pensamos salir a pasear, que vamos a ir a salir a gastar. Donde se mueve usted son 2.000 de gasolina, más no puede andar uno, darse luz. No, muy poco, más bien. ¿Es muy poca? Sí, para mí sí. Seguimos pagando caro los combustibles. ¿Deberían de bajar más? Sí, todo debería de bajar. ¿Cómo afecta a la economía familiar los precios de los combustibles? Es que no afecta a la familia, afecta en todo lo que es comida, gasto, luz. El combustible está involucrado casi en todos los aspectos de la sociedad. Hace unos 6, 8 años el combustible valía 56 lempiras. Ahora mire cómo está. Por su parte, el presidente de la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos de Petróleo exige control en la calidad de los combustibles para que la gasolina regular sea mejorada y eso tendría un impacto de ahorro en la economía del país. Y nosotros sí hemos hecho alguna propuesta como asociación de que se mejore la gasolina regular. Con esto inclusive apostaríamos para un cambio de patrón de consumo de la población, y eso inclusive generaría un ahorro hasta de 500 millones de lempiras anuales. La Comisión Administradora del Petróleo informó que las rebajas acumuladas sobrepasan los 3 lempiras. La gasolina superior experimentó una rebaja de 45 centavos por galón. Su precio actual se cotiza en 94 lempiras con 28 centavos. La regular tuvo una rebaja de 19 centavos. El precio actual es de 86 lempiras con 22 centavos el galón. El queroseno registró una rebaja de 19 centavos que se cotiza hoy en día en 60 lempiras con 48 centavos. Y el diésel experimentó una rebaja de 19 centavos. Su precio actual es de 78 lempiras con 65 centavos. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Aníbal Recarte, les informó Delia Arita. Banpaís, siempre de tu lado, presentó la sección Economía.